¿Qué rayos, mis canales? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, ya tenemos el Ranger aquí. A muchos me han preguntado, ¿dónde está el Ranger? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha subido actualizaciones? La verdad es que nos dio complicaciones. Bueno, a mí no, al mecánico le dio complicaciones el restaurarla toda. Toda la transmisión quedó ya nueva, como quien dice. La turbina también se modificó y la caja de válvulas. Pero voy a dejarle unas buenas tomas del Ranger, ya sé que lo extrañaban. Y ahorita en el camino les platico más qué fue lo que se le hizo al Ranger. Así que ya saben que mi nombre es Armando Vélez y esto es Armando's Garage. Vamos a empezar. Y bueno, aquí en la parte de enfrente, lo que primero que le pueden notar ustedes, o si no lo notan, ya se lo voy a explicar. Aquí antes traía un enfriador de aceite así delgadito, chiquito, creo que era de una línea nada más, era el original. Y nosotros ya le metimos uno más grande, que este va a tener desde aquí, viene desde esta parte hasta acá, hasta abajo, y da 1, 2, 3, 4, 6 vueltas. Entonces tiene más tiempo el aceite de la transmisión para enfriarse, que era lo que nada más, en vez de pasar nada más por una, ahora ya pasa por todas esas curvas y dura más tiempo pegándole el aire para que se enfríe. Ahora, si nos vamos por acá por abajo, después voy a tratar de buscarles unas fotos. Ahí está la transmisión. ¿Se cansa a mirar o no? Ahí está la transmisión. Y esa la reconstruyeron toda. Cambió todo nuevo por adentro. Se modificó también la turbina y la caja de válvulas. Y se le metió pues el shift kit para que tire los cambios un poquito más agresivos. Entonces se le puso el enfriador ese. Pero lo que nos estaba dando problemas era de que no entraba la cuarta y no entraba la cuarta. Pero nos dimos cuenta que no era ni la caja de válvulas, ni la transmisión, ni nada de eso, porque el problema venía de otro lado. Pero primero vamos a subirnos al carro y les cuento qué es lo que le hicimos por mientras siempre. Así que vamos para allá. Ok, y ahorita podemos ir a darnos una vuelta y ya les explico al final de qué función es la que tiene. Como pueden ver por acá, tenemos lo que se llamaría el botón del VTEC, pero este todavía no lo vamos a activar hasta que ya vamos en carretera. Lo que sucedió es que la computadora original que yo traigo ahorita no está tirando la cuarta, entonces tuvimos que cambiar la caja de válvulas pensando que no se estaba activando o que estaba dañada. Le pusimos otra nueva y no, tampoco sigue tirando la cuarta. Y como no tiene medidor de revoluciones, pues estábamos ahí batallando, ¿no? Y luego dijo el mecánico, ok, entonces vamos a hacer unas pruebas, vamos a checar que el cable que manda la señal de la computadora a la transmisión se está activando. Y dice, no, no está activando, vamos a checar el arnés, que esté entero, que no esté dañado, estaba bien. Entonces el problema viene de la transmisión, y ahorita lo voy a enseñar, de la computadora. Y ahorita le voy a dar un pisoncillo para que vean cómo se siente la diferencia ya cuando vas para que ocupa la cuarta con el botón del VTEC. Se activa la cuarta. Y esto nada más por mientras, en lo que me llega la computadora. Ya la encargué, la compré en AutoZone. Sale como en $100, 120. Y ahorita la van a mirar. Ahí ven, esa ya es tercera. Y la vamos a seguir dando. Ahí van a notar cómo desahoga. ¿Viste? Si le aplasto aquí para abajo, se va a bajar la tercera. Ahí se oye más revolucionado y ahí va para arriba. Más relajado el motor. Igual ahorita ya venimos. Dice aquí que viene a 55 millas, pero no, está desfasada lo que es la velocidad. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Le quitamos la cuarta y platicamos un poquito más. Así que el Ranger ya regresó al taller. Digo, ya regresó a la casa. Y vamos para que lo vean. Y pues vamos a hacerle todavía otras cosas. Falta meterle su diferencial positivo, falta adaptárselo, pero bueno, por lo pronto el Ranger ya anda de regreso en las calles. Vamos a ir a recoger el Miata, porque ayer que me dijo el mecánico, vente, ya tenemos el Ranger listo, pues aquí te dejo el Miata y mañana vengo por él. Y de hecho aquí anda mi camarada Bernal y vamos a ir a recoger el Miata, ahorita nos miramos. Y también quiero ir al taller en donde hicieron la transmisión y en donde hicieron el trabajo de la turbina, porque muchos me han preguntado. Entonces vamos a ver si quieren que los mencione y pues para que ustedes vayan para allá si quieren. Así que ahorita nos miramos. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es nada más una prueba para que vean, como quien dice, desde cero, cómo es que jala. Ahí va en primera. Segunda. Tercera. Y ahorita nosotros le vamos a meter la cuarta, nada más que no vamos a alcanzar por el semáforo. Por ahí va a bajar, fíjense. Ahí se desahogó, pero pues tenemos que frenar. Ya nada más cuando vamos a frenar o a detener, ya se la desactivamos y queda normal. Como les digo, eso es por mientras nada más, pero vamos a ir a recoger el Miata, vamos a ir a lavar el Ranger, darles unas buenas tomas y hacer otras cuantas cosillas para despedir este video. Este va a estar rápido, va a estar cortito, pero sí, en la ciudad casi no se ocupa
tanto estarle aplaste y aplaste porque pues los saltos y todo no agarras la cuarta velocidad, pero ya cuando tramos largos pues se ocupa. Próximamente voy a hacer un video con el draghi para ver cuánto hace el Ranger del 060. Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal anda, pero vamos a darnos una idea. Estén pendientes para esos videos, ahorita nos miramos. Y ahorita estamos llegando aquí al car wash, que no es oficialmente un car wash, pero aquí mi compa se dedica a lavar los carros. Y pues me gusta traerlo porque los deja muy limpios y aparte pues para apoyarlo con su nuevo negocio que anda emprendiendo. Ahorita ya que está terminado el Ranger, a ver si también le damos de una vez al Miata y ahorita nos miramos, carnales. Bueno, carnales, ahorita aquí vamos llegando ya. Vamos a guardar el Ranger y en un próximo video le vamos a mostrar qué es lo que le vamos a instalar. Le vamos a poner los botadores para que los candados de la puerta se abran y se cierren con control remoto, para ya no andar batallando de que tienes que ir aquí, cerrar de aquel lado. Pero por lo pronto, esperamos que se hayan entretenido, que les haya gustado este video y más que nada, pues compártanlo ahí para que le llegue a más personas y seguirles haciendo videos. Nos vemos hasta la próxima. Saben que mi nombre es Armando Vélez y esto es Armando's Garage. Y muchísimas gracias a mi compa Bernal que me ayudó a grabar este video. Ah, nos miramos, carnales. Saludos.